¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a esta nueva edición de hoy martes de Un Ratito en el Puerto, Onda Luz. Sí, seguimos, no nos vamos de vacaciones, continuamos aquí, estaremos largo y tendido por este mes de agosto, caluroso, como no podía ser de otra forma. Y siempre cerquita de todo lo que pasa en el puerto de Santa María, y una de las cosas que viene sucediendo, esas inquietudes que tienen también los jóvenes portuenses. Teníamos la oportunidad semanas atrás de conocer esa nueva asociación, ese centro artístico portuense, con el presidente, con Francisco Aurelio Dávila Rosso, que nos acercaba un poquito más a esa inquietud de hacer esa iniciativa tan importante, como decimos, de los jóvenes artistas del puerto y de su entorno. Y anunciábamos en esa entrevista que tendrían una primera actividad, y esta actividad ya se ha celebrado el pasado sábado en el Hotel Santa María. Con él podíamos hablar acerca de este centro artístico portuense y también con la persona encargada de hacer esa ponencia, como es la psicóloga Yolanda Rey Jarque. Con ellos dos teníamos la oportunidad de hablar minutos antes del comienzo de esa ponencia. A continuación podremos ver y disfrutar parte de esa ponencia. La ponencia es la primera actividad que nosotros hemos organizado para, sobre todo para captar socios, ¿no? Y la ponencia va sobre la psicología en el arte, de cómo las personas pueden canalizar sus emociones a través de la creación artística, ¿no? La agresividad, el dolor, el amor, ¿no? A través de la creación artística, ya no solo para los artistas, sino incluso también para la gente que no lo sea, ¿no? Y que quiera descargar de alguna forma sus emociones a través de una pintura, de un dibujo o incluso de un escrito, ¿no? Y bueno, que hoy prácticamente se pone ya el principio, ¿no? La primera piedra a nivel sociedad del centro de portuense. Sí, hombre, hoy es un día importante para nosotros, ¿no? Porque es la primera actividad que tenemos. También muy impresionado por la cantidad de gente que se ha puesto en contacto con nosotros, interesándose, los que pueden venir y los que no, ¿no? Todo el mundo se ha interesado por la actividad, y eso hay que agradecerlo, ¿no? En los tiempos que corren, que la gente se vuelque con tus actividades es muy importante, ¿no? Es fundamental para este tipo de cosas. Bueno, próximas actividades, esta es la primera, habrá muchas más. Sí, bueno, nosotros tenemos pensamiento de presentar un programa de actividades más adelante, bien definido y bien elaborado, de talleres, de certámenes y tal, pero ahora solo tenemos organizadas dos actividades, un poco para captar socios y para que la gente nos empiece a conocer. La primera actividad es la ponencia, como sabes, y la segunda pues es un acto conmemorativo por el 79 aniversario de la muerte de Federico García Lorca, ¿no? Que será el 18 de agosto a las 5 de la tarde, hora de los toreros, en el Val Miló, ¿no? Donde leeremos poemas de Federico y un poco lo recordaremos, ¿no? Para el año que viene montaremos algo, es un preludio realmente para el 80 aniversario, que será el año que viene, ¿no? Y bueno, en cuanto a los inicios del centro cultural, me parece que bueno, que viene asentándose con mucha gente, con mucha juventud, con mucha fuerza, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, es juventud muchísima, y además impresionado sobre todo por eso, ¿no? Porque normalmente yo pensaba que iba a ser la gente más mayor, ¿no? La que se iba a poner a lo mejor en contacto, porque a lo mejor no más tiempo libre, pero sí a lo mejor gente que tiene sus trabajos, tiene sus cosas y a lo mejor puede sacar un hueco, pero la juventud pues está deseosa, ¿no? A la vista está de que está deseosa de conocer y de poder un poco pues nutrirse de la gente que tiene experiencia, como es el caso de hoy de Yolanda Rey Jarque, ¿no? De la psicóloga, experta en formación, en terapia conductual, formación y selección. Y yo creo que simplemente que la gente asista a este tipo de actos demuestra que la gente tiene interés, ¿no? Por saber un poco. Bueno, esa inquietud, ¿dónde se puede ver realizada para todas aquellas personas que nos están viendo, que quieren participar, se quieren abonar, quieren ser socios de este centro cultural? Sí. Para hacerse socio simplemente hay que mandar un correo incluso preguntando, quiero hacerme socio, a centroartísticoportuense@gmail.com, y nosotros a través de ahí pues ya les diremos los datos que tienen que mandar. Recordar que es totalmente gratuito, ¿no? Que nosotros, una de nuestras leyes fundamentales es no financiarnos de las cuotas de nuestros socios, porque entendemos que sobre todo para que la juventud acuda a este tipo de actos y a este tipo de actividades, no debe haber cuotas de socios, ¿no? Podemos hacer a lo mejor más adelante una actividad benéfica, una actividad, pero cuotas de socios no vamos a cobrar, ¿no? Y animar a todo el mundo que quiera que se apunte y que colabore, e incluso que participe o asista simplemente a nuestras actividades.
Bueno, algo que quieras recordar, algo que quieras matizar, decir, recordar, no sé, algo del centro. Simplemente que muy contento, ¿no? Que estoy muy contento y que yo creo que también la gente, tanto la junta directiva del centro como los socios que se están sumando, están muy contentos de que esto vaya para adelante y de que esto pues resulte, ¿no? Y daros las gracias también, sobre todo a los medios de comunicación, a todos los medios de comunicación que nos habéis dado cobertura, porque es fundamental, porque si no la gente no se entera, ¿no? Como siempre se dice, que si los medios de comunicación no vienen a este tipo de cosas, la gente no se entera ni de qué se hacen, ¿no? Y es importante que la gente sepa que se hace y que acuda, ¿no? Y que asista. Que siempre es bueno, ¿no?, que el puerto también tenga este apartado, ¿no?, al nivel cultural, clave local, que siempre es bueno que la cultura siga teniendo este sitio. Debe tenerlo, y además el puerto, ¿no?, una ciudad que ha dado tantos artistas, ¿no?, como Rafael Alberti, como Pedro Muñoz Seca, y que han pasado muchísimos artistas por el puerto de Santa María, y debe haber no una continuidad solo de artistas que salgan, sino también una formación paralela a la universidad, muy paralela, porque entendemos que para la gente que no tenga economía como para poder plantearse unos estudios sobre algo en concreto, o incluso que tenga que estudiar de otra cosa, pero también le guste un ámbito artístico como la pintura, como la fotografía o la escritura, que tenga esta plataforma, este centro artístico para poder desarrollar su potencial y para darse a conocer. Bueno, la aportación al centro artístico portuense, ¿cuál es? Pues básicamente la aportación es un granito de arena muy chiquitito, ¿no? Estoy hablando un poquito de lo que es el arte y que tiene que ver el arte con la psicología. A mí me ha parecido genial el proyecto que quieren llevar a cabo estos chavales, que es verdad que tienen muy poquitos recursos, pero que tienen muchas ganas y mucha ilusión, que eso es lo importante. Y bueno, yo creo que cada uno, con lo poquito que tenemos, deberíamos aportar lo suficiente como para que la cultura y el arte llegue a todo el puerto, ¿no? Básicamente. Bueno, esa es la primera actividad que va a realizar. No sé, responsabilidad, un orgullo. Hombre, es un orgullo, sinceramente, porque yo no me lo esperaba. Simplemente vi la idea a través de Facebook, me gustó la idea y decidí hacerme socia porque me gusta el teatro y tal. Y entonces pues le dije, mira, yo lo que te puedo aportar, yo soy psicóloga, lo que necesite, pues para eso estamos, ¿no? Y a los dos días, creo que fue, me propusieron que si no me importaba dar una charla así cortita de eso, que ayudar a los artistas, digo, bueno, pues, con lo que pueda. Y para mí es un orgullo, sinceramente es un orgullo y una ilusión también, la verdad es que sí. Bueno, en cuanto a la ponencia, la que vamos a poder disfrutar ahora mismo, ¿en qué va a consistir? Pues básicamente vamos a relacionar lo que es la psicología, en concreto a la parte de las emociones y de la creatividad, con los artistas y las obras de arte. Evidentemente no lo podemos abarcar todo porque el arte es inmenso, pero bueno, básicamente nos vamos a intentar centrar pues en pintura, más que nada pues con los medios que tenemos, ¿no? En una ponencia tenemos imágenes, escultura, pintura, algo de música, y enseñarle un poco a los artistas y enseñarle un poco a la gente en general pues en qué consiste eso de las emociones, de qué va eso de la creatividad, si somos creativos, si no somos creativos, si eso se aprende, si no se aprende, y cómo poder desarrollarla, ¿no?, que es lo más importante, creo yo, de eso. Bueno, una combinación importante, por lo menos cuanto menos, no sé, interesante, ¿no?, el poder combinar el arte con la psicología. Interesante y complicado, muy complicado, sinceramente, porque ¿cómo describe uno una emoción con unos lápices o con un trozo de barro? Pero bueno, la psicología realmente es que está en todo sitio, ¿no? Es como Dios, un poquito. Pues vamos a intentar relacionarla y vamos a intentar que por lo menos sirva de algo, ¿no?, la ponencia de hoy. No solamente una chiquilla charlando, sino que por lo menos nos sirva para que cuando lleguemos a casa le demos vuelta. Ahí está. Y bueno, en cuanto al Centro Artístico Portuense, iniciativas buenas, ¿no?, que me ha llevado siempre con juventud. Me parece genial. Me parece que iniciativas como esta les hacen muchísima falta, le hace muchísima falta al Puerto de Santa María. Es una forma de que el puerto no muera, sinceramente. Es una forma de que la gente joven, que siempre estamos diciendo que si los ninis, que si tal, pues que ahí tenemos gente joven que están demostrando que tienen ganas de hacer cosas, pero que no tienen cómo, pero muchas ganas sí que tienen. Y a mí me parecen unos chavales geniales. Es verdad que son muy chavales todavía y que tienen mucho que aprender, pero yo creo que tenemos que aprender todo el mundo un montón, ¿no? Con 80 años todavía está uno aprendiendo. Pero ojalá, de verdad, hubiese muchísimas más iniciativas como esta. A mí me parece una idea, de verdad, estoy súper ilusionada porque es que me parece genial. Me parecen unos encantos de chiquillos, sinceramente. Okay. ¿Algo que quiera comentar, decir, no sé, que quiera, no sé? Calor, mucho calor. Sí, aparte del calor. No, mira, comentaros simplemente, agradeceros a vosotros el estar aquí, porque cuanta más difusión se le dé, no a la ponencia en sí, ¿no?, sino al centro artístico, por supuesto,
a más gente va a llegar. Una de las cosas que se queja mucho la gente es que no se enteran de las cosas que pasan en el puerto. Pues mira, gracias a vosotros, ¿no?, por ejemplo, gracias al periódico, muchísimas gracias al hotel, ¿no?, por dejarnos la sala, y gracias a todo el que se quiera implicar y que tiene la puerta de su casa abierta. Las dos primeras actividades que tenemos programadas son simplemente para una primera toma de contacto con nuestros socios y para animar a los que no son socios a pues hacerse socios, ¿no?, que es totalmente gratuito y os va a beneficiar mucho culturalmente, ¿no? Pues nuestra primera actividad es una ponencia sobre la psicología en el arte a cargo de la psicóloga experta en terapia conductual, formación y selección, Yolanda Reijarque, que se ha ofrecido pues voluntariamente, y le agradecemos desde aquí, no solo la Junta, sino todos los socios y los asistentes, estoy seguro que le agradecemos que esté este ratito con nosotros, ¿no? Ella nos va a hablar de cómo las personas pueden canalizar sus emociones, sus sentimientos, el dolor, la angustia, la agresividad a través de la creación artística, ¿no? Ya no solo para la gente que escribimos o que hace, o que pintan o que hacen fotografía, sino también para la gente que no domina o que no practica ningún arte, ¿no?, para que ellos mismos sepan cómo canalizar esas emociones a través de una creación y que se lancen, ¿no? Porque nuestra intención primera no es solo que la gente que ya hace arte se desarrolle su talento, sino que la gente que no hace arte empiece a hacer arte, ¿no? Y es fundamental eso para nosotros. Pues sin más dilación, yo ya dejo a Yolanda y que ella pues nos cuente lo que nos trae contado, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, por supuesto. Agradeceros a todos que esta noche estéis aquí. Veo caras conocidas que me sirven mucho de apoyo y veo caras no tan conocidas y por supuesto, muchísimas gracias. Muchas gracias al Hotel Santa María por donar de forma gratuita esta sala, de manera totalmente altruista, porque gracias a estos detalles que tienen los hoteles del puerto, pues podemos hacer estas cosas, ¿no?, sin que nos cueste el dinero y que todos lo podamos disfrutar, ¿no? Este es el primer acto que se va a llevar a cabo por el Centro Artístico, como todos sabéis. Para mí es un honor que me lo hubiesen pedido, porque sinceramente, ya se lo comentaba a los compañeros, sinceramente, cuando vi la idea, cuando vi el proyecto a través de Facebook, las redes sociales, qué importantes son, pues cuando vi el proyecto a través de Facebook me pareció muy interesante, ¿no? Sobre todo aquí en el puerto, que nunca, parece que nunca hacemos nada, y parece que, y sobre todo con lo que raja la gente de la gente joven, ¿no? Cuando lo que se raja por ahí de que los ninis, de qué tal y qué cual. Pues aquí tenemos unos señores que no son tan ninis y que tratan de llevar la cultura y tratan de llevar el arte a todos los rincones del puerto y más allá del puerto, ¿no? Entonces, sinceramente, es de agradecer. Me gustaría que todo el mundo conociera al Centro Artístico Portuense, la labor que están haciendo estos chavales, que de verdad que es digna de merecer, es digna de mención. Y nada, que son gente que tiene muy poquitos recursos, que son gente que tiene mucha ilusión y que yo creo que, aunque después hay que mirar tema del dinero, las cosas son, porque al final por todos lados nos lo piden, pero yo creo que es una labor muy, muy interesante y con ilusión puedes llegar muy lejos. ¿No te parece? Es muy importante, ¿vale? Me parece que van a estar luego, ¿no?, informando a todo el que quiera cómo se puede apuntar, van a estar luego comentando un poco pues qué quieren hacer con el centro, y yo os animo a todos de verdad a que os apuntéis, y es gratuito, vais a estar informados de todas las labores que van a estar haciendo estos chicos, no solamente temas de psicología, literatura, música, teatro, fotografía, que sé que por aquí hay algún que otro fotógrafo y fotógrafa interesada, ¿vale? Y bueno, señores, no dejadlo, que para una cosa buena que hacemos, lo ideal sería que todo el mundo aportara un poquito, ¿vale? Nada más, simplemente empezamos cuando queráis con la ponencia. Vuelvo a repetir que muchísimas gracias a todos por estar aquí y muchísimas gracias a vosotros por estas ideas, ¿vale? Pues nada, señores, empezamos. Yo, hombre, lo que sí os digo que yo estoy atacada de los nervios, ¿vale? Que ahí fuera se ve todo de lujo, pero aquí delante cuesta trabajito. Así que si me repito, si me pongo nerviosa, si se me olvidan las cosas, por favor no tenérmelo en cuenta, que ya iremos mejorando con el tiempo, ¿vale? Bueno, pues empezamos, ¿vale? A ver si yo me aclaro con estas cosas.
Tú no te pongas nerviosa, tú dile que va a hacer una práctica, esto como en clase. Cuando efectivamente, tú le dices que va a hacer una práctica, ya se ponen ellos más nerviosos. De aquí me traigo yo el doctorado, que lo sepáis. Bien. Bueno, pues como sabéis, la ponencia va a ir de las emociones y del arte. Sé que es un tema muy complicado, de hecho cuando se lo comenté a otros amigos psicólogos me dijeron, wow, ¿y eso vas a hacer? Porque es que no hay por dónde meterle mano, sinceramente. Hay tantos sitios por donde meterle mano que no sabe uno por dónde empezar. Pero bueno, algo haremos, ¿vale? Se trata de que los artistas tengáis una base, o por lo menos conozcáis qué os pasa en el cuerpo, qué os pasa en la mente, qué pasa cuando uno tiene esa sensación y tiene ese sentimiento y tiene ganas de crear, ¿no? O cuando uno se queda atascado y no para de reescribir. Por lo menos que sepamos un poquito qué hacer, ¿no? Entonces vamos a comenzar por algo muy sencillo, por algo que yo creo que es básico, que es definir el arte. ¿Qué es el arte? Lo vemos aquí. Dice del latín ars. Es el concepto que engloba todas las creencias realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. Eso es lo que pone en el diccionario. ¿Va? Veamos qué dicen algunos artistas y algunos pensadores, veamos qué dicen del arte, ¿no? Dice, el arte es sobre todo un estado del alma. Marc Chagall, nacido en 1887 y fallecido en 1985. Marc Chagall fue un pintor bielorruso de herencia judía que llegó a crear su propio estilo pictórico. Es una mezcla de fauvismo, es una mezcla de surrealismo, de cubismo. ¿Veis ahí un ejemplo de una pintura que se llama La aldea y yo, de 1911? Y vamos a hablar un poquito, aunque yo de arte más bien escaso, ¿vale? Pero bueno, vamos a yo de psicología, cada uno de lo suyo. Pero vamos a hablar un poquito de lo que vemos aquí en este cuadro, ¿vale? Comentaros primero un poquito quién era este señor, quién era Marc Chagall. Como ya sabéis, evidentemente es pintor. Abandonó su tierra natal muy jovencito, se fue a estudiar a San Petersburgo. Y años más tarde se marchó a París. Allí en París pues ya sé lo típico, pues ya te juntas con otros artistas como tú, ya empezáis a hacer cositas, en fin. Este señor ha llegado a ser uno de los más grandes artistas del vanguardismo, ¿eh? Ojo, señores. Bien. Es curiosa la frase, el arte es sobre todo un estado del alma. Es curiosa esta frase porque realmente, ¿cómo puede uno expresar qué echa de menos a su tierra? ¿Cómo puede uno expresar y no quedarse sin palabra el amor que siente por su madre y que además está lejos? Este señor lo hizo de esta manera. Por ejemplo, con este cuadro que vemos aquí. Expresó el amor por su madre, el amor por su tierra, incluso su religión judía, ¿no? Vamos a ver un poquito lo que dice el cuadro, más o menos. Marc Chagall es este señor que veis aquí de verde, es un autorretrato un poco extraño, ¿vale? Y el corderito que veis enfrente es su madre. Y diréis, ¿un cordero? ¿Mi madre un cordero? Sí, mi madre un cordero porque en la religión judía, por lo visto, el cordero es lo más importante. De hecho, está presente en la mayoría de las celebraciones. Entonces, para Chagall su madre es lo más importante también. ¿De qué manera expreso en una pintura todo eso mezclado? Pues mezclo el amor de mi madre con la religión. Pero es que incluso el señor que veis arriba refleja cómo los hombres venían después de una larga jornada de trabajo, venían de vuelta a casa, ¿no? Después de trabajar. Fijaos qué curioso cómo Chagall mira al cordero, que lo que está expresando realmente es la relación materno-filial, ¿no? Que hay. Y cómo le da un ramo de flores, la parte de abajo, que es un ramo de flores, cómo se lo entrega a su madre, ¿no? En fin, la representación es realmente llamativa, porque no estamos acostumbrados a lo que nos gusta el arte, no estamos acostumbrados a ver tanta mezcla, ¿verdad? Pero bueno, es curioso cómo se reflejan ahí los sentimientos en una pintura, ¿no? A lo mejor para algunos de nosotros es más fácil decir te quiero mamá, pero cuando estás a yo no sé cuántos miles de kilómetros lo tenemos complicado. Imagina que ya hay, porque ahora ya con los móviles, en fin.
Más allá de estos estilos y de corrientes, lo que tenemos claro es que esto es un ejemplo básico del amor que tenía este señor por su tierra natal, por sus creencias, por su madre, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a pasar a otro, ¿no? A ver qué me decís. El arte no reproduce aquello que es visible, sino que hace visible aquello que no siempre lo es. Paul Klee, nacido en 1879 y fallecido en 1940. Pues viendo la obra Polifonía de 1932, ya nos lo está diciendo, no, todo, ¿no? Visible, visible, pues no. ¿Qué refleja para vosotros esta obra? ¿Qué pensáis los demás? Yo creo que el concepto abstracto, ¿no? En sí. Date cuenta el nombre de la obra, ¿no? Polifonía, y lo que representa la obra, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Algo abstracto, la música, el sonido, ¿no? Uh-huh. Cierto, señores, cierto. Vamos a ver un fragmento adaptado, gracias, caballero. Vamos a ver un fragmento adaptado del poema en prosa, El artista, de Oscar Wilde. Dice, un día nació en su alma el deseo de modelar la estatua del placer que dura un instante. Y marchó por el mundo para buscar el bronce, pues solo podía ver sus obras en bronce. Pero el bronce del mundo entero había desaparecido y en ninguna parte de la tierra podía encontrarse. Como no fuera el bronce de la estatua del dolor que se sufre toda la vida. Y era él mismo, con sus propias manos, quien había modelado esa estatua, colocándola sobre la tumba del único ser que amó en su vida. Sobre la tumba del ser amado colocó aquella estatua que era su creación, para que fuese muestra del amor del hombre, que no muere nunca, y como símbolo del dolor del hombre, que sufre toda la vida. Y en el mundo entero no había más bronce que el de aquella estatua. Entonces cogió la estatua que había creado, la colocó en un gran horno y la entregó al fuego. Y con el bronce de la estatua del dolor que se sufre toda la vida, modeló la estatua del placer que dura un instante. Como podemos apreciar en el poema, el arte supone una transformación continua, ¿verdad? Una transformación continua tanto de nosotros mismos como de lo que nos rodea. ¿Tenemos artistas en la sala? ¿Alguno que otro? ¿Alguno que otro hay? Mira, ¿sí? Hay un poeta, por allí hay fotógrafos, ¿no?, que yo conozca, y escritores también tiene por ahí, ahí está Paola también. ¿Y qué pensáis de esto de cambiar totalmente una obra? Como hacía Beethoven, que cogía obras del año catapum para volver a... ¿Qué pensáis de eso? Uh-huh. Es una forma de reciclarte, ¿no? ¿Y os ha pasado alguna vez a todos los demás que hemos leído un libro, por ejemplo, dos veces, en épocas diferentes? ¿Cómo cambia un libro que se supone que está escrito de la misma manera hace 4 años que ahora? ¿Cómo cambia un libro en función de cuando lo leemos, en el momento que lo leemos, pero no solamente de nuestra edad física, sino anímico, del estado anímico que tengamos? ¿Quién no ha leído El Quijote? Y ha llorado, y se ha reído, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pero también hay señores que no son artistas, sino que son unos dioses y unos genios, que nos dicen que el arte es la expresión de los más profundos pensamientos por el camino más sencillo. ¿De verdad es sencillo? No mucho, ¿no? Nos lo decía Albert Einstein, 1879-1955. Con respecto a esto, me gustaría que conocierais a esta señora, Judith Scott. No sé si alguno de aquí ha oído hablar de ella. No suena, ¿no? Partamos de la base de que razón y arte pueden ir de la mano en algunas ocasiones, pero pueden ser puntos totalmente contrapuestos de una misma escala en otros casos, ¿verdad? Uh-huh. Hay obras de arte que no pueden ser entendidas si no se usa la razón, lo cual, por lo menos a mí me pasa mucho con el arte moderno, de esto que tú entras en una sala y te ves 3 cuadros en blanco y... Hola, esto es arte. ¿Qué será arte? Que no digo que no. Pero yo para entenderlo tengo que razonar. Me cuesta más trabajo. Imagino que eso le pasará a más gente. El caso es que en otras ocasiones el arte viene a ser como el lazarillo de la razón y como el lazarillo de los sentimientos. Y esto es un buen ejemplo de lo que os estoy explicando.
Esta señora que veis aquí, la que está abrazada a la escultura y la señorita que está al lado, esta señora es Judith Scott. Es una escultora norteamericana, ella es sordomuda y síndrome Down. Llegó el reconocimiento internacional después de vivir 36 años en un psiquiátrico, señores. Es conocida internacionalmente, ¿eh? Sus esculturas son muy, muy cotizadas, aquí donde las veis. Decía su hermana, ahora os contaré quién es, Joyce Scott, que el arte era para ella su única forma de expresarse. Ella es gemela de Joyce y fueron separadas a los 6 añitos de edad. Los padres al ver que era síndrome Down y que tenía problemas y tal, pues la dejaron en una residencia. Estuvo ingresada, como ya os comento, en un psiquiátrico durante muchísimos años. En el psiquiátrico, sinceramente, pues por lo que se sabe, no es porque lo diga yo, ojo, por lo que se sabe, pues no fue tratada muy bien. De hecho, casi estuvieron incluso haciendo experimentos. Antiguamente se utilizaba muchos químicos y muchas pastillas para investigar con estas personas. El caso es que no la enseñaron a leer ni a escribir, no la enseñaron el lenguaje sordomudo, no la enseñaron ni siquiera a ser una persona adulta, es que no la enseñaron a nada. Cuando su hermana, después de muchos años, consiguió quedarse con su custodia, la sacó, por supuesto, de donde estaba, ¿vale? Y la llevó a un centro, el Creative Grove Art Center de California. Esta mujer hasta ahora vivía en el más absoluto silencio. Imaginaros, sordomuda, síndrome Down, sin tener un mecanismo para poder expresarte, sin que te enseñaran a nada ni te hicieran ni caso. ¿Cómo podías decir tú que estabas triste o que eras feliz? Complicado, ¿verdad? Con lo emocionales que son. Y con lo emocionales que son. Tienen esa necesidad incluso más que nosotros. Sí, señor, efectivamente. Yo no sé si alguno de vosotros conoce aquí, pero es verdad que son muy emocionales, es una alegría trabajar con ellos porque se hacen querer, sinceramente. Bueno, pues contaros que en este centro, cuando llegó Judith, al principio lo único que hacía, le daban un papelito y hacía lo manchada de colores y poco más, no hacía nada más. Lo que pasa es que una de las artistas que allí enseñaban le dio un día por darle una madeja de hilo y dos palos. Bueno, pues desde ese día comenzó el cambio. Es increíble. Empezó un proceso de creación y de expresión de emociones sorprendente. No podéis imaginar cómo cambió esta señora. Sus obras cada vez eran más grandes, cada vez hacía más obras. Se adaptaban forma de pie, de pájaro. Fijaos la que tenéis allí al final, ¿no? ¿Qué forma, qué os dice esa última figura? Ella con su hermana, ¿verdad? ¿Por qué no? No lo sabemos, pero ¿y por qué no? Pues fijaos qué curioso, que cuanto más reconocimiento tenía, cuanto más gente le decía qué bien lo haces, qué bonito, qué tal, ¿no? Pues se cambió incluso ella misma, su apariencia. Fijaos en los collares que lleva, collares de colores. Empezó a ponerse collares de colores, empezó a ponerse sombrero, como colofones, expresaba su autoestima. Empezó a expresarse con el arte. Cambió a través del arte. Buscando un abrazo, ¿no? Porque por lo que se ve, por lo que ve, parece también que es como un ansia por un abrazo, ¿no? En ambas, en las tres fotografías. Parece, ¿verdad que sí? El contacto físico, ¿no? Pues ahí teníamos el placer de poder deleitarnos con ese fragmento de esa psicología en el arte, una mezcla importantísima de este centro artístico portuense que con muchas ganas, con mucha ilusión, viene haciéndolo un grupo importante de portuense aquí en la ciudad. Nosotros ya ponemos el punto y final, hasta mañana, que sigan disfrutando, como no, de este agosto y, por supuesto, de este verano. Mañana mucho más aquí. Saludos.